Hola, queridos amigos y amigas de la comunidad de Clubes del Mundo. Hoy continuamos con la serie sobre las clasificaciones históricas de las ligas centroamericanas. En esta ocasión nos acercamos a Honduras para presentaros la tabla histórica de la Liga Nacional Hondureña en el periodo de 1965 hasta 2021. Esta tabla histórica está calculada sobre la base de 3 puntos por victoria. Y también quiero agradecer la existencia del grupo de Facebook que se llama Ligas Nacionales de Honduras Historias, ya que gracias a la labor de recopilación de este gran grupo he podido localizar buena parte de las fotos de algunos equipos de la Liga Hondureña. Por supuesto, tenéis su enlace en la descripción del texto del vídeo. Y sin más demora, aquí tenéis los top 48 clubes de la Liga Hondureña desde 1965 hasta 2021. Y comenzamos en el puesto 48 con el Club Deportivo Atlántida. Jugó 27 partidos y consiguió 14 puntos. Se les conoce también como Aceiteros y Decanos y fueron una vez campeón Segunda División. En el puesto 47, el desaparecido Club Campamento. Este club jugó 27 partidos y acumuló 17 puntos. Fueron una vez campeón Segunda División. Puesto número 46, el Club Deportivo Tiburones jugó 27 partidos y consiguió 22 puntos. Fueron una vez campeón Segunda División. En el puesto 45, el Club Deportivo Social Sol. 36 partidos jugados en los que consiguió 24 puntos. Se les conoce también como los Comejamos. Fueron una vez campeón Liga Ascenso y 4 veces subcampeón Liga Ascenso. Puesto número 44. El desaparecido Real Patepluma jugó 36 partidos y acumuló 25 puntos. En el puesto 43, el Atlético Portuario. Jugó 27 partidos y consiguió 25 puntos. Fue una vez campeón Segunda División. En el puesto número 42, el Club Deportivo Verdún, un club desaparecido también, jugó 27 partidos y acumuló 27 puntos. Fueron una vez campeón Segunda División. En el puesto 41, el desaparecido Club Deportivo Honduras, Salzburg. Jugaron 36 partidos y acumularon 30 puntos. Se les conoció también como austriacos y fueron una vez campeón Liga Ascenso. En el puesto 40, el desaparecido Club Deportivo Palestino. Jugó 40 partidos y acumuló 32 puntos. Se les conoció también como los árabes. Fueron una vez campeón Liga Ascenso y 3 veces subcampeón Liga Ascenso. En el puesto 39, el desaparecido Real Comayagua jugó 36 partidos y consiguió 35 puntos. Fue una vez subcampeón Liga Ascenso. En el puesto 38, el desaparecido también Deportes Progreseño, que jugó 54 partidos en los que consiguió 46 puntos. Fue una vez campeón Liga Ascenso. En el puesto 37, el desaparecido EACI, Club Deportivo Empresa Asociativa Campesina de Isletas, jugó 54 partidos y acumuló 47 puntos. Fue una vez campeón Segunda División. En el puesto 36, otro desaparecido, el Club Deportivo La Salle, jugó 55 partidos y acumuló 55 puntos. Fue 2 veces subcampeón Segunda División. En el puesto 35, el desaparecido Club Deportivo Curacao jugó 56 partidos y consiguió 55 puntos. Fue una vez campeón Segunda División y 4 veces subcampeón Segunda División. En el puesto 34, otro desaparecido, el Club Deportivo Dandi, jugó 63 partidos y acumuló 62 puntos.
Se les conoció también como Catrines y fueron una vez campeón Liga Ascenso. Y en el puesto 33, el Club Deportivo Juventud. 72 partidos jugados y 63 puntos conseguidos. Se les conoce también como Pateplumas y fueron dos veces campeón Liga Ascenso y una vez subcampeón Liga Ascenso. En el puesto 32, el desaparecido Deportivo Atlético Español. Jugó 82 partidos y consiguió 70 puntos. Y en el puesto 31, el Lempira Fútbol Club. 81 partidos jugados y 71 puntos en su haber. Fueron una vez campeón Segunda División. En el puesto 30, el Fútbol Club Municipal Valencia jugó 46 partidos en los que consiguió 75 puntos. Se les conoce también como los Potros y Naranjas. Fueron una vez campeón Liga Ascenso. Y en el puesto 29, el Club Deportivo Parrillas One, que jugó 72 partidos, consiguió 78 puntos. Se les conoce también como los Parilleros y fueron tres veces campeón Liga Ascenso y dos veces subcampeón Liga Ascenso. Puesto 28, Club Deportivo Necaxa, 72 partidos jugados y 82 puntos acumulados. Se les conoce también como Rayos y fueron tres veces campeón Liga Ascenso. En el puesto 27, Club Deportivo Real de Minas jugó 81 partidos, consiguió 83 puntos. Se les conoce también como Mineros y Arcángeles y fueron dos veces campeón Liga Ascenso. Y estamos en el puesto 26, en el Atlético Choloma, que jugó 81 partidos y consiguió 83 puntos. Se les conoce también como Cholomeños y los Toros Bravos. Fue una vez campeón Liga Ascenso y dos veces campeón Liga Ascenso. Y hemos llegado al puesto 25 con Superestrella. Jugó 111 partidos, mirad qué bonito, 111. Consiguió 87 puntos. Se les conoce también como Super y fueron una vez campeón Liga Ascenso. En el puesto 24, el Club Deportivo Troya jugó 90 partidos y consiguió 94 puntos. Se les conoce también como los Mitológicos. Fueron una vez campeón Segunda División. En el puesto 23, el desaparecido Club Deportivo Independiente Villela jugó 151 partidos y acumuló 130 puntos. Se les conoció también como el equipo de la Franja, los Choriceros y los Millonarios. Fueron dos veces campeón Segunda División y una vez campeón Segunda División. En el puesto 22, el Atlético Olanchano, otro club desaparecido, jugó 141 partidos y consiguió 138 puntos. Se les conoció también como los Toros y los Pamperos. Fueron tres veces campeón Liga Ascenso. Y en el puesto 21 están los Lobos UPNFM, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Jugaron 117 partidos y acumularon 153 puntos. Se les conoce también como la Pedagógica, los Puros Criollos y Lobos Universitarios. Fueron una vez campeón Liga Ascenso y una vez subcampeón Liga Ascenso. Puesto número 20, Club Deportivo Federal. 171 partidos jugados y 154 puntos conseguidos. Se les conoce también como los Académicos y Academia Verde Amarilla. Fueron dos veces campeón Liga Ascenso y dos veces subcampeón Liga Ascenso. En el puesto 19, el Juticalpa Fútbol Club. 108 partidos jugados en los que consiguieron 155 puntos. Se les conoce también como Canecheros, Verde del Oriente y Juticalpenses. Fueron una vez campeón de Copa y una vez subcampeón Supercopa. Puesto 18, el desaparecido Club Deportivo Petrotela Teletimsa. 163 partidos jugados y 183 puntos conseguidos. Se les conoció también como los Petroleros.
Fueron una vez subcampeón Primera División y dos veces campeón Liga Ascenso. En el puesto 17, otro desaparecido, el Atlético Morazán, jugó 166 partidos y acumuló 194 puntos. Se les conoció también como Morazanas y fueron una vez subcampeón Primera División y una vez campeón Liga Ascenso. En el puesto número 16, el Club Deportivo Sula de La Lima jugó 199 partidos y acumuló 209 puntos. Se les conoce también como los Canarios y fueron una vez campeón Liga Ascenso y una vez campeón amateur. Y en el puesto número 15, el Hispano Fútbol Club, Comayagua Fútbol Club. 206 partidos jugados y 238 puntos conseguidos. Se les conoce también como los Burritos. Fueron una vez campeón Liga Ascenso y una vez subcampeón Liga Ascenso. En el puesto 14, el desaparecido Club Deportivo Atlético Indio. Jugó 216 partidos y acumuló 239 puntos. Se les conoció también como Cafetaleros, Indígenas y Rojos. Fueron una vez campeón Liga Ascenso y una vez subcampeón Liga Ascenso. Puesto número 13, Club Deportivo Real Maya. Jugaron 233 partidos en los que consiguieron 251 puntos. Se les conoce también como los Militares. Fueron una vez campeón de Copa y una vez subcampeón de Copa. En el puesto número 12, el Club Deportivo Real Sociedad. Jugaron 260 partidos y acumularon 331 puntos. Se les conoce también como La Real, Gigante de la UAN y Aceiteros. Fueron cuatro veces subcampeón Liga Nacional y dos veces campeón Liga Ascenso. ¡Uy, qué escudo tan bonito! En el puesto número 11, el Deportes Savio Fútbol Club. Jugaron 324 partidos y acumularon 352 puntos. Se les conoce también como Toros Rojos y Totoposteros. Fueron tres veces campeón Liga Ascenso y tres veces subcampeón Segunda División. Puesto número 10. Seguimos ascendiendo con el Club Deportivo Honduras Progreso. 333 partidos redonditos jugados y 380 puntos conseguidos. Se les conoce también como el Honduras Progreseños y los Ribereños. Fueron una vez campeón Liga Nacional y una vez subcampeón Liga Nacional. En el puesto 9, otro desaparecido, el Club Deportivo Broncos. 509 partidos jugados en los que consiguieron 568 puntos. Se les conoció también como los Potros y los Lecheros. Fueron una vez campeón Liga Ascenso y una vez subcampeón Liga Ascenso. Puesto número 8, el desaparecido Pumas UNAH, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Jugaron 798 partidos y consiguieron 927 puntos. Se les conoció también como la U, Pumas y el cuadro estudioso. Fueron dos veces campeón Liga Nacional y dos veces subcampeón Liga Nacional y tres veces campeón Liga Ascenso. En el puesto número 7, el Club Deportivo Victoria jugó 1.399 partidos y consiguió 1.744 puntos. Se les conoce también como la Jaiba Brava y los Albiazules. Fueron una vez campeón Liga Nacional y dos veces subcampeón Liga Nacional. En el puesto número 6 seguimos subiendo el Club Deportivo y Social Vida. Jugaron 1.741 partidos y consiguieron 2.139 puntos. Se les conoce también como Cocoteros, el Quinto Grande y Venados. Fueron dos veces campeón Liga Nacional y tres veces subcampeón Liga Nacional. Ay, en el puesto número 5, el Platense Fútbol Club. 1.710 partidos jugados, 2.161 puntos acumulados. Se les conoce también como Tiburones Blancos, Platense Querido y el primer campeón.
Fueron dos veces campeón Liga Nacional y tres veces campeón Copa. Y nos vamos acercando, estamos en el puesto número 4, con el Club Deportivo Marathón. Jugaron 1.813 partidos y consiguieron 2.663 puntos. Se les conoce también como el Monstruo Verde, Esmeraldas y Sinfonía Verde. Fueron 9 veces campeón Liga Nacional y 2 veces campeón de Copa. Y tenemos aquí el bronce precioso y maravilloso en el puesto número 3, Real Club Deportivo España. Jugaron 1.843 partidos y consiguieron 2.737 puntos. Se les conoce también como los aurinegros, la realeza y los carboneros. Fueron 12 veces campeón Liga Nacional y 2 veces campeón de Copa. Esa plata, ¿para quién será? ¿Para quién será en el puesto número 2? Pues para Fútbol Club Motagua. Jugaron 1.820 partidos y consiguieron 2.860 puntos. Se les conoce también como Ciclón Azul, Azul Profundo y El Mimado. Fueron 17 veces campeón de Liga Nacional y una vez campeón de Copa. Y ese pedazo puesto con el medallón de oro, el Club Deportivo Olimpia. Jugaron 1.876 partidos y acumularon 3.383 puntazos. Se les conoce también como los Salvos, los Merengues y el León. Fueron 32 veces campeón Liga Nacional, 3 veces campeón de Copa, 19 veces subcampeón Liga Nacional, 7 veces campeón amateur y 3 veces campeón Supercopa. Y esto es todo por hoy. Mandamos un especial saludo a todos los seguidores del fútbol hondureño. Y como siempre, recordaros que para clubes del mundo no hay clubes ni ligas insignificantes, ya que todos tienen una interesante historia que contar, porque se lo han currado. Hasta la próxima, amigos y amigas.